pues sí, no tenía por qué haber armas dentro de un establecimiento. Y bueno, pues desde luego que nosotros vamos a estar ahí pendientes, en este caso, no solamente con este lugar, sino con todos los propietarios de este tipo de bares, para que pues las medidas sean más severas, ¿no? Que las revisiones sean más exhaustivas. Pues la verdad es algo que no tuvo por qué haber pasado. Pues miren, nosotros hacemos lo que la ley nos permite de hacer las revisiones, y pues que cumplan, ¿no? Que cumplan con lo que establece, el código. Pero pues también nosotros estaremos reforzando las medidas en el área de reglamentos y bueno, y sobre todo en el turno, nocturno. Bueno, pues estaremos nosotros revisando no solamente el tema de las extensiones, sino que luego sucede que hay quienes salen de un lugar y buscan otro lugar, y en ocasiones sin regulación. Y eso también, bueno, pues es algo que tendremos que estar atentos. Pero bueno, pues estaremos revisando por este hecho que sucede. Bueno, desde luego que los lugares que no cumplen, en el momento en que nosotros nos damos cuenta, pues actuamos, ¿verdad? Digo, eso es muy... pues es una situación que puede cambiar, pero desde luego que en los lugares que nosotros vemos que están fuera de norma, fuera de horario, pues desde luego que es que se sancionan. Ustedes saben, recientemente incluso en Madero estuvo también uno clausurado, ya se le retiraron los sellos, y bueno, se les hace la advertencia de que si son reincidentes, pues pudieran llegar a medidas más graves, ¿no?